Bien, buenos días, señores estudiantes. Mis saludos fraternos para todos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, usted. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Dios. Muy buenos días, señor. Un segundito, vamos a admitir aquí a unos compañeros. Bueno. Buenos días, profe. Muy buenos días, Carla. Bendiciones. Bien, jovencitos, les recuerdo pues el compromiso que hicimos desde el día jueves, viernes, que era pues activar las cámaras inicialmente para tratar de establecer un vínculo de relación nombre-cara para más o menos ir relacionando. Sé que me va a costar bastante trabajito aprenderme los nombres, pero bueno. Estamos en eso. Bien, hoy comenzamos una primera semana ya de tipo académico, la primera semana del año, y también estamos hoy dando el inicio al primer mes del año, el de febrero, primer mes de trabajo académico, primer mes. En ese sentido, pues vamos a hacer hoy una oración, espero que no haya inconvenientes con el audio, sin embargo, seleccioné la oración que tuviese subtítulos, por si de pronto hay inconvenientes con el audio. La idea, pues, es de que vayamos leyendo y haciendo la oración. Es muy cortica para darle las gracias a nuestro Padre Celestial y a la Virgen María por regalarnos un día más de vida y por dejarnos ver este nuevo mes y que todo esté bajo la misericordiosa, bajo su misericordiosa mirada, que siempre nos contemple y nos regale la salud, al igual que a cada uno de nuestros familiares. Entonces vamos a hacer esa oración. Vamos aquí a dar, suspender aquí la música y cuando llegó alguien, el oí. Profe, disculpe, usted está compartiendo pantalla, que a nosotros no se nos refleja acá. Ah, un segundito. Y tampoco se escucha muy bien. Ok, ya vamos a solucionar eso. El problema, estuve leyendo y el problema con Meet es la situación al compartir. Parece que no es de muy buena calidad el video, pero bueno. Vamos a mirar a ver si logramos resolver aquí. Vamos a mirar si ya.
decías de lo del subtítulo, vamos a, no importa, vamos a comenzar nuevamente. Este nuevo que será mucho más bendecido. Y en los momentos felices serán muchos más que los tristes y nos marcarán tanto que, sin importar lo que suceda, nada nos hará vacilar. Lograremos nuestros propósitos o estaremos más cerca de hacerlo. Estaremos más cerca de ti y todos nuestros hermanos. Dejaremos de andar criticando a los demás y nos esforzaremos al máximo por ser verdaderos en nuestra obediencia y perseverancia. Padre, en este mundo, vamos a ser personas buenas, a ser santos, a ser perfectos. Enséñanos a imitar el santo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, no permitas que la envidia nos corrompa. No permitas que el enemigo nos confunda. No dejes que nada nos haga olvidar de nuestros compromisos contigo. Y al llegar al final de este mes que está comenzando, podamos mirar al pasado con alegría. Ver cuánto hemos mejorado. Cuánto nos ha transformado en palabra. Cuánto hemos sido capaces de cambiar. Y sepamos que todo ha sido por ti, por tu amor. Bendice a todas las personas que nos rodean, todos aquellos que nosotros amamos, que nos aman. Bendice a todos aquellos que complementan nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que pronto llegará. Ahora, la santa oración que Jesucristo nos enseñó, decimos con todo nuestro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita linda, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos instruya siempre para saber cómo alabar y bendecir a nuestro Señor a la luz del día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que acepte a sí, señor.
Bueno, vamos a mirar si está aquí. Listo. Bueno, después de haber escuchado esa oración referente al inicio de este nuevo mes, nos disponemos precisamente a comenzar nuestro desarrollo temático. Habíamos quedado en que a partir del día de hoy, miércoles, jueves, martes, miércoles, jueves, vamos a trabajar sobre gases, ¿verdad? Inorgánica. En ese sentido, voy a comenzar al revés, es decir, me voy a ir ya a una de las partes finales de la temática, pero con el objeto de retrotraer conceptos de grado noveno, incluso de grado octavo, noveno y diez, sobre todo cuando nos referimos a estados de la materia, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar analizando este primer esquema. Y ya, pues, de pronto en los talleres, en las clases del año pasado, lo trabajaron alguien. Yo voy simplemente a recordar algunas cosas acá. Estamos acostumbrados a recordar que cuando nos abordan la temática de la materia, siempre tenemos a recordar estos tres estados: sólido, líquido y gas. Además de que recordamos también de que un líquido puede pasar a sólido o puede pasar a gas o viceversa. Por eso aquí observamos que existen en realidad seis cambios de estado materiales: el líquido a sólido o viceversa, de sólido a gas o viceversa, y de líquido a gas o viceversa. Me darían seis cambios de estado, pero son cambios de estado físicos. Si el agua se congela, pues el agua congelada sigue siendo, su estructura química sigue siendo la misma. O si el agua líquida la sometemos a través de temperatura y de presión a gas, pues el vapor de agua sigue teniendo la misma estructura química del agua líquida, ¿verdad? Son cambios físicos materiales. Lo que de pronto vamos a mirar con detenimiento es lo siguiente. Disculpen aquí un momento. Por ejemplo, aquí ya vemos otra manera diferente de la comparación entre estos tres estados materiales: sólido, líquido y gas. ¿Qué diferencias podemos observar? Bueno, comencemos por el sólido, que es mucho más observable incluso que un gas, ¿verdad? Es mucho más común que un gas, porque aparentemente nosotros podemos decir que, o al menos dudar de que los gases existen como materia, porque no los podemos ver, no los podemos tocar, aparentemente no son tangibles, nos diría el profe de filosofía, y entraríamos ahí en el modo de Santo Tomás, ver para creer. Y resulta que los gases como materia tienen sus cualidades. Mira lo que nos está diciendo precisamente esto aquí. ¿Qué notamos? Primero, que estas esferas azules hacen las veces de las moléculas de un sólido. Lo mismo para un líquido y lo mismo para un gas. ¿Qué otra cosa observo? Que el espacio que hay entre esfera y esfera, o sea, entre molécula y molécula, que sería el espacio intermolecular, es poco si yo lo comparo, por ejemplo, con el espacio que hay entre molécula y molécula de un gas. Perdón, de un gas o de un líquido. Tercero, la forma que tiene un sólido a simple vista es una forma definida. La forma que tiene la mesa, la forma que tiene el cuaderno, la forma que tiene el ventanal en nuestra casa, la forma que tiene la
las cerraduras que están en las puertas, la forma que tiene el botón de nuestras camisas, los cordones de nuestros zapatos, en fin, una forma definida, una forma específica. Pero que además de eso, observo que el volumen o el techo volumétrico, que sería esta red de moléculas superiores, a diferencia de estas, que son las más profundas, si yo miro de arriba hacia abajo, nunca van a cambiar. O sea que el volumen también, el espacio que ocupa el sólido es específico. Espacio intermolecular pequeño, como el espacio que hay entre baldosa y baldosa en el piso de nuestra casa. Es poco el espacio que hay. Por eso, la forma que tiene el piso. Segundo, si lo comparo con un líquido, observo que ya el movimiento de esas partículas, si lo comparo con esta, es más notorio, ¿cierto? Es más notorio que en el esquema de la izquierda. Y es más notorio por el espacio que hay entre molécula y molécula. Es mayor que en un sólido. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia. Esta línea, si podemos decir, superior, es el espacio, me marca el techo volumétrico para el líquido. No van a pasar de aquí. O sea que el volumen se mantiene al igual que en el sólido. Pero ¿cuál es la diferencia? Supongamos que yo aquí está hablando, voy a dar un número arbitrario, está hablando de 100 centímetros cúbicos o de 500 centímetros cúbicos de agua. Si esos 500 centímetros cúbicos de agua que tiene esta forma cilíndrica, los paso al que tiene la piscina del conjunto residencial donde yo vivo, que es una forma rectangular, pues esos 500 centímetros cúbicos van a tener la forma rectangular que tiene la piscina, pero el volumen se mantiene. Van a haber 500 centímetros cúbicos aquí y los 500 centímetros cúbicos que echamos en la piscina. El volumen es igual, si no se pierde ni una gotica. Ahorita recordamos algo de lo que llamaban en grado décimo conversiones. El volumen se mantiene, no se mantiene la forma en un líquido. Me voy a ir aquí al tercer esquema. En este tercer esquema veo muchísimas diferencias con respecto al segundo y con respecto al primero. En ese caso, líquido y sólido respectivamente. Diferencias. Ya no hay un techo volumétrico. Mira que el espacio que tiene todo este recipiente es ocupado por todas las partículas del gas, a diferencia del líquido, a diferencia del sólido. Segunda gran diferencia. Las moléculas chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. Bueno, profe, en el líquido también ocurre eso. Chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. Claro, no es que por eso podemos trasvasar un líquido de un recipiente al otro. Pero en el sólido no pasa eso. No hay choque contra las paredes del recipiente que lo contiene. En el gas, sí. Tercera gran diferencia. El espacio que hay entre molécula y molécula es mucho mayor que en un líquido y mucho mayor que en un sólido. Entonces, fíjate que ahí tenemos, en este mero esquema, tenemos tres características para comparar: forma, volumen, presión. O más bien, espacio intermolecular, si le quieres decir. ¿Verdad? En un gas no hay forma, no hay volumen definido, porque si aquí hubiese un orificio como en este que les voy a mostrar, por ejemplo, aquí lo observamos, vamos a ampliar, no importa que no hayamos definido el concepto de gas, eso es lo de menos, voy a ampliar un poquitico, lo observamos. De cúpulas de un gas. Por fuera hay unas partículas de más tamaño que son las esferas azules. Dejamos mal tapado el recipiente que contiene a este gas. ¿Qué pasa? Que el volumen que había aquí va a ser diferente al volumen que hay por fuera. ¿Sí ves? Volumen diferente.
Segundo, la forma que tenía este recipiente, que es cilíndrico, cambia con respecto a este recipiente, que sería el blanco, una manera, si podemos decir, cuadrado. De cilíndrico pasaría a cuadrado. De eso hablábamos. Tercero, cuando las partículas de un gas se mueven a través de un orificio, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, no hablemos de orificio, podemos hablar de una abertura. Encendemos el aire acondicionado en nuestra casa. Pero resulta que a mi hermanito se le olvidó cerrar bien la ventana. Y ya después de media hora yo me doy cuenta que el aire no, dice uno popularmente, hey, este aire no está enfriando, ¿qué pasará? Y resulta que fue que mi hermanito cerró mal la ventana. Pues claro, por ahí se está escapando el aire, pero no solamente se escapa el aire acondicionado, también ingresa el aire caliente de afuera. Entonces eso se llama efusión, que vamos a ver mucho más adelante. Entonces fíjate que los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Y el espacio que hay entre molécula y molécula es mucho mayor que las que tenía el sólido y el líquido, por ejemplo, ¿verdad? El sólido y el líquido. Y ahí tenemos esa comparación. Ahora sí nos vamos a ir acá a nuestra primera pizarra y vamos a empezar a escribir algunas cosas. Este documento yo te lo compartí en el chat de la clase. Vamos ahora sí a aterrizar en el concepto de gas. Número uno. Primera condición que debo recordar a la edad de gas o estado gaseoso. Los gases son un estado material y como tal tienen unas características. El gas es una forma en la que se presenta la materia en nuestro universo. Otra situación que debemos considerar, ¿cierto? Que el gas, a pesar de ser materia, vamos a colocar esta palabra en mayúscula, subrayada y entre comillas, porque es muy importante. Los gases no tienen forma por la botellita última que acabamos de mostrar, tampoco tienen volumen. ¿Cómo así, profe? Que son materia, pero no tienen forma ni volumen. Sí, no lo tienen ¿qué? Definido. Como no lo tienen definido, entonces debemos tomar algo sobre lo cual hablar. Y ese algo sobre lo cual hablar tiene que ser que para un gas debería ser el recipiente que los contiene. Ejemplo, antes de que existiese el servicio de gas domiciliario del cual gozamos hoy día, no sé si usted alcanzó a conocer, tenía uno que ir a comprar el gas domiciliario, pero en Pimpinas, allá a la salida, cerquita de nuestra institución educativa. ¿Cierto? Cerquita de nuestra institución educativa, teníamos que irlo a comprar allá, o esperar a que pasara el carro que distribuidor por nuestro barrio, Pimpinas. Todavía hay sectores en Sincelejo donde les toca así, porque el servicio no llega a todas partes de nuestro municipio. Pero normalmente nosotros ya no tenemos ese inconveniente. Ese gas domiciliario llega hasta nuestros hogares a través de unos conductos cilíndricos. ¿Qué pasa si a la señora que nos ayuda muy gentilmente en la cocina o a nuestra mamá se le olvida cerrar la llave de ese gas domiciliario? Pues todo ese gas se va a regar en la casa y no solamente en la casa. Sale a la calle principal y no solamente a la calle principal, sale al barrio. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, ¿verdad? Precisamente por ese principio. Pero ahorita Álvaro Cantillo me va a hacer un favor. Álvaro, cuando nosotros decimos
que un gas no tiene ni forma ni volumen definido y que por eso debemos tomar como, digámoslo así, debemos tomarlo como referente al recipiente que los contiene. ¿Qué pasa entonces, Álvaro, con nuestra atmósfera? ¿Cómo decimos entonces nosotros, o cómo el profe de Ciencias Sociales nos habla de los metros sobre el nivel del mar? ¿Qué quiere decir él con esas cosas, por ejemplo, Álvaro? En conclusión, ¿qué te quiero preguntar? ¿Qué pasa con una persona que en estos momentos esté a las 9 y 2 de la mañana, esté en Monserrate, y otra persona que esté en Coveñas, con respecto a los gases? ¿En cuál de los dos sitios, en Monserrate o en Coveñas, se sentirá un poquito más de temperatura alta? Profe, en Coveñas se siente más la temperatura alta. ¿Y podrías decirme por qué, Álvaro? Profe, con exactitud no sé decirle, pero es referente a algo como al nivel del mar y así. Ok, muy bien, Álvaro. ¿Qué opina José Daniel? Pues yo pienso que es por metros sobre el nivel del mar que se siente más en Coveñas. Ajá, ok. Vamos a preguntarle entonces a Carla Sofía. ¿Qué opina, Carlita, de la respuesta de Álvaro y de José? Pues, profe, dependiendo, no sé si de pronto, pues en eso de los gases se pueda, pues me acuerdo de un ejemplo que nos daba bastante el profesor Parodi con respecto al punto de ebullición y ese tipo de cosas, y nos ponía, pues, la diferencia en que hay, pues, entre cuando el agua hierve acá y en comparación con otra ciudad como Bogotá. O sea, creo que depende de la altura, al nivel del mar que está. Creo okay. Que depende de eso. Ok, sí, señorita, muy bien. En ese sentido, vamos a recordar lo siguiente. Los tres tienen razón. En lo siguiente, miremos una cosa. Los profes de sociales nos hablan de lo que decía Álvaro y José, si no me equivoco, de los metros sobre el nivel del mar. Me van a disculpar aquí esto. Vamos a colocarlo extremo. Supongamos lo siguiente. La flecha negra es la persona que está en Coveñas a esta hora, ya las 9:05 de la mañana. Y el punto mostaza, la flecha mostaza, es la persona que está en Monserrate. Se supone que estas líneas horizontales que estoy dibujando aquí, bastante hipotéticas por cierto, se refieren a las columnas de aire, ¿cierto? Si a mí me dicen que el aire es un gas, pues claro, yo voy a decir, sí, es verdad, el aire es materia. Nosotros dependemos como seres vivos, oxibióticos, dependemos del consumo de oxígeno para nuestra respiración y para todos nuestros procesos fisiológicos. Dependemos del oxígeno. Pero resulta que en el aire no solamente hay oxígeno, es una solución, adelantándonos un poquitico. Porque es una solución porque yo no puedo diferenciar a simple vista dónde están los componentes que me conforman a esa solución. En ese caso tendríamos que hablar de que en el aire o en nuestra atmósfera hay nitrógeno, de que también hay oxígeno molecular y de que también el 1% restante, solo para recordar estos valores que son muy importantes desde el punto de vista de biología, el 1% restante, porque del nitrógeno, según la altura a la que estemos, hay un 78% aproximado. De oxígeno aproximado hay un 21%. Y ese 1% hay muchos componentes, vamos a nombrar solo tres: dióxido de carbono, que nosotros expulsamos 24 horas al día dióxido de carbono, puede haber vapor de agua, incluso
lo que desechan algunos automotores, monóxido de carbono y muchas cosas más, hidrógeno, helio y demás, ¿verdad? Como de esos tres porcentajes que tienen que ver con la altura, hay uno que es muy poquito, el 1% que estoy encerrando allí, como hay muy poquito de esos componentes, a esos componentes le llamamos componentes trazas del aire. Porque resulta que el efecto de la presión atmosférica es la fuerza que tiene el aire o que ejerce el aire sobre nosotros. ¿Verdad? Presión atmosférica. Y esa presión va a ser inversamente proporcional con respecto a la altura. Mientras más alto estemos, Monserrate, para no decir aquí Himalaya ni muchas de esas cosas, vamos a hablar de Monserrate, nuestro querido país. En Monserrate, la altura es mucho mayor que en Coveñas. Como aquí es muy alto, yo no voy a pensar que allá va a haber más presión atmosférica. Hay menos, porque mira que hay menos columna de aire aquí arriba. Es inversamente proporcional a altura. En cambio, aquí en Coveñas, que la altura es menor, como el punto geográfico es menor sobre el nivel del mar, que mencionaba aquí nuestro amigo, metros sobre el nivel del mar, no estamos más bajos, aquí sobre nosotros va a caer más columnas de aire, un mayor número de columnas de aire que la de la persona que está en Monserrate. Y eso, si le queremos anexar el cuento de el agua, una persona que está en Coveñas va a tener que luchar, si se mete 5 metros en la playa, va a tener que vencer no solamente la presión del agua, sino también la presión atmosférica. Entonces, vamos a tener que gastar más fuerza para movernos en el agua que para movernos en la tierra. Y eso es apenas normal si asociamos estos tres factores. Asociamos aire, asociamos metros sobre el nivel del mar y asociamos el efecto de la presión. Mientras más profundo estemos en el mar, mucha más presión hay sobre nosotros, porque sería la sumatoria de la presión atmosférica y de la presión del agua. A unos 300 metros de profundidad, imagínate qué presión puede haber allí, a esa profundidad, 700 metros de profundidad. ¿Cuántas columnas de aire hay encima? ¿Cuántas columnas de agua estaríamos soportando? Y eso tiene que ver mucho con que el aire que está en la atmósfera ingrese, por ejemplo, a nuestro aparato respiratorio, del cual sabemos nosotros que dependemos del oxígeno. Y el resto, pues lo utilizan algunas plantas para realizar síntesis de proteína, que ya ustedes vieron en biología, para producir su sustento. Y no solamente para ellas, sino que nos regalan a nosotros ese potencial valioso de nitrógeno, y a veces no nos gusta cuando nuestra mamá nos sirve frijoles, garbanzos, lentejas, ¿verdad? En cambio, si nos colocan una hamburguesa, de pronto yo sé para qué lado me inclino, ¿cierto? Entonces resulta que el nitrógeno es importante para nosotros porque es fundamental para las proteínas. Bueno, son cuestiones adicionales. ¿Cierto? En conclusión, ya vamos a ir aterrizando. Vamos a la tercera hojita de la pizarra. Y en esa tercera hojita de la pizarra vamos a empezar a mencionar. Bueno, profe, ok, los gases son materia. Muy bien. No tienen forma ni tienen volumen. Ok, ¿qué más? Vamos a hablar ya ahora sí con unos términos más precisos. Cohesión molecular
¿Cómo es la cohesión molecular en un gas? Se me olvidó. Entonces, para eso están los gráficos comparativos que ya nosotros, perdón, que ya nosotros analizamos aquí. Vamos a mirar. O aquí más bien. ¿Cierto? Mira, este espacio con respecto a este, me voló. Este espacio con respecto al otro, lo comparo con este, aquí hay más espacio que aquí. Aquí hay más espacio que acá. Ah, ok, entonces esa cohesión es la particularidad que tienen las moléculas para estar unidas unas a otras. Aquí casi no hay. Aquí hay un poquito más. Y aquí hay muchísima, muchísima cohesión. Ah, listo. Entonces, en ese sentido, la cohesión molecular en los gases existe, sí existe, pero es casi nula. Ahora, ¿por qué lo es? Una cosa me lleva a la otra. Es casi nula por una razón sencilla. Porque hay muchísimo, hay mucho espacio. Como hay mucho espacio, su volumen es despreciable. Por eso debo tomar el volumen que tiene el recipiente que lo contiene, ¿verdad? Mucho espacio. Y es a lo que tiene relación esta figurita que nosotros mostrábamos aquí. ¿Cierto? Un perfume que deje mal tapado, así me haya costado X cantidad de dinero, lo dejé mal tapado, o mentiras. Como comparto con mi hermano, entonces mi hermano se echó un poquito y lo, como me lo pillé en el momentico, lo tapó mal. A los dos días que yo lo voy a utilizar, encuentro que su olor, su aromaticidad ya no es tan como la que, oye, pero raro porque este perfume lo acabé de comprar. Claro, es que parte de esa concentración de partículas ya se salió de ese recipiente, abandonó el volumen que tenía y adquiere un mayor volumen. Por eso uno sabe, fulano o sutano tiene la misma colonia mía. ¿Y por qué será? ¿No? Que se cogió un poquito. ¿Ok? ¿Cierto? Porque yo lo puedo capturar acá en la información de las fosas nasales. Porque estas partículas se combinan con el aire y me llevan la información allá. Epa, ese olor es muy parecido al de mi colonia. Claro que es la tuya. O hay una persona que tenga a veces los mismos gustos de uno y uno pasa por el lado y dice, hey, ese perfume es igualito al que yo tengo, se llama tal. Sí, claro, ¿sí ves? Entonces, esa información no llega porque las partículas de un gas se combinan en otro y pueden llegar, si existe esa información en mí, a percibir cierto detalle en ese sentido. Entonces, hay una cohesión molecular casi nula debido al mucho espacio que hay entre las moléculas, ¿verdad? Como hay mucho espacio entre las moléculas, se dispersan. Ocupando todo el recipiente. Por eso uno no puede decir, voy a sacar un poquito o tantos centímetros de tal cosa. Ocupando todo el recipiente. Entonces, ahora sí, con esas herramientas, sí podemos empezar a analizar este cuadro que tenemos aquí, donde aparecen unas palabras que ustedes conocen como densidad, como energía cinética molecular que vieron el año pasado. Bueno, retomemos eso. Obvio, me interesa esta de acá, porque estamos viendo gases. Pero entonces yo voy a dejar esto de lado. No, vamos a recordar todo, no hay problema por eso. Fíjate que esto es comparativo. ¿Qué le pasa a la densidad en un sólido? Bueno, entonces retomemos esto.
retomemos esto. La densidad en un sólido es masa con respecto al volumen. Acuérdate que habíamos dicho que esta línea molecular era el techo volumétrico. Lo mismo aquí, pero yo no puedo decir lo mismo acá, porque en el gas ya sabemos lo que sucede. Entonces, la densidad de un sólido, un pedazo de hielo, me sirve mi mamá un jugo. Me disculpan que se filtre en sonido, pero bueno, estoy aquí en una calle principal que es bastante comunicativa con eso. Y mi mamá me sirve un vaso con jugo y me pica hielito, donde siempre aparece el hielo. ¿Dónde aparece siempre el hielo? Esa es la pregunta. ¿Tú qué opinas, David Romero? David. Ya me faltan dos minuticos, David. David. Supóngase que ahorita en descanso su mamá le preparó un jugo, una limonada bien deliciosa y le picó hielito. ¿Dónde queda? ¿Dónde se ubica siempre el hielo, David? ¿Tienes problema con el audio, David? Y con la cámara, porque no te veo. ¿Isaac? ¿Isaac, David? Sí, profe. ¿Dónde queda siempre ubicadito el hielo, Isaac? Arriba. Arriba. ¿Cómo, profe? ¿Me escucha? Ah, sí, señora. Ahora sí te escucho, David. En un vaso que tu mamá que preparó una limonada ahorita y te picó hielito, ¿dónde queda el hielo en ese recipiente? Bueno, David tiene inconvenientes con arriba, arriba, muy bien. Y encima de ese hielo, ¿qué hay, David? ¿Qué hay encima del hielo, David? ¿Qué opina Iván? ¿Iván Rodríguez? Profe, sería el techo volumétrico, ¿no? El techo volumétrico. ¿Qué opina Claudia? ¿Claudia Olivero? Pues, profe, siempre aparece como un humito, o por decirlo así, gas. Exacto, muy bien, muy bien. Mire, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Me disculpan aquí el dibujo. Lo importante es que me entiendas lo que te quiero decir. Esto azulito, supongamos, es la limonada. ¿Ok? Lo rojito es el hielo. Siempre va a quedar ahí el hielo, debajo de la limonada, por efecto de densidad. ¿Quién tiene más densidad? Entre el hielo y la limonada, ¿quién tendrá más densidad? El hielo es el menos denso. El hielo es menos denso, sí señor. Pero encima de esos tres, de esos dos componentes, aparece lo que Claudia nos mencionaba. El humito. Ese humito es el gas. De tal manera que si yo quisiera... Ah, no, profe, pero es que es muy sencillo. ¿Y qué tal que le coloquemos una tapa y le demos la vuelta? Va a quedar exactamente igual. El que tiene menos densidad quedará arriba. En ese caso... lo blanco, que es el gas, luego viene lo rojo, que es el hielo, y luego viene lo azul, que es la limonada, por efecto de densidad. Bueno, 9:21, me les robé un minuto. Qué pena con ustedes, soy muy respetuoso del tiempo. Entonces nos vemos en la clase de mañana. Cuídense, por favor. Nos vemos. Chao. Se cuidan. Chao, bro. Chaito. Chao, señor. Bro.